Muy buenos días, estamos una vez más aquí en una sesión del Consultorio Médico Deportivo. Damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM por permitirnos este espacio. El día de hoy tenemos al doctor José Luis Meléndez, residente de segundo año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva, el cual nos va a hablar el día de hoy de lumbalgia y ejercicios de fuerza. Este, muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, doctora. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la oportunidad por la dirección NEAL del Deporte de presentarnos aquí. Y pues vamos a platicar un poco de, del dolor de espalda y ejercicio de fuerza. Sí, esto es muy importante porque una gran, gran cantidad de pacientes presentan este tipo de problemas y sabemos que en una gran mayoría, con un fortalecimiento, pueden evitar una cirugía y tener una vida prácticamente normal. Entonces, damos la bienvenida al doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si gusta, pues empezamos. Ok. Déjenme ponerles la presentación. Y pues vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar acerca de lumbagia y ejercicio de fuerza. Mi nombre es José Luis Malinés Toribio, como ya dijo la doctora Cristina. Soy residente de segundo año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Bueno, actualmente, por la pandemia que estamos viviendo, la mayoría de las personas, o en su mayoría algunos, han estado teniendo que hacer home office o tener que estar estudiando desde casa mediante las computadoras o la televisión. Entonces, pasan la mayoría de su tiempo sentados, más de ocho horas sentados. Entonces, esto puede llegar a provocar que te empiecen a tener dolores de espalda que normalmente no tenían antes porque eran un poco más activos. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la plática? Número uno, reconocer el impacto que tiene la lumbalgia en la vida cotidiana, es decir, cómo afecta diariamente a nuestra vida e incluso a nuestro tra trabajo, ¿no? En el caso de la población económicamente activa. También identificar los mecanismos por los cuales el ejercicio de fuerza mejora la lumbalgia. Esto es muy importante y otra de las razones por la que elegí esta plática es porque... Cuando llega un paciente que tiene una lumbalgia al consultorio conmigo, generalmente lo primero que los, después de revisarlos y todo, cuando ya les voy a empezar a prescribir el ejercicio, eh, se sacan de onda porque pues dicen, a mí me duele la espalda, ¿cómo me va a dar más ejercicio si me va a doler más? Eh, con lo cual pues no es cierto, ¿verdad? Porque pues, como ya ahorita vamos a ver en la plática, que es muy, eh, si se prescribe adecuadamente el ejercicio puede ayudar bastante a este padecimiento. Esclarecer si es mejor el ejercicio de fuerza o el ejercicio aeróbico. Y esto es algo que me preguntan mucho, ¿qué hago más, eh, cardio o fuerza? Y entonces también vamos a dar como unos lineamientos acerca de eso. Y finalmente unas recomendaciones generales que se van a basar principalmente en qué, qué sucede con, con la lumbalgia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hacer algunas definiciones, porque quiero que queden como puntuales algunos conceptos en la plática. Lo primero que vamos a platicar es acerca del ejercicio de fuerza. ¿Qué es el ejercicio de fuerza? Bueno, vamos a distinguir primero ejercicio de actividad física. La actividad física, creo que ya lo habíamos visto antes, es cualquier actividad que eh, esté por encima del de, eh, gasto energético basal que nosotros tenemos cuando estamos acostados o sentados. En cambio, el ejercicio es una actividad estructurada y cíclica que tiene como finalidad buscar alguna mejoría en cuanto a la salud o alguna mejoría en cuanto a las capacidades físicas del sujeto que lo realiza. Con esto en mente, entonces, podemos definir al ejercicio de fuerza como una actividad igual física, estructurada y cíclica, que mediante la contracción de uno o más músculos en contra de una resistencia externa, busca mejorar la salud muscular de quien la realiza. Esta es una definición eh, un poco adaptada del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Pero es importante aquí recalcar algo. Casi siempre que, que eh, asociamos ejercicio de fuerza lo vemos con dos cosas. Pesos libres como mancuernas o máquinas de gimnasio, ¿no? Pero no es así. La resistencia externa puede ser desde las ligas, eso sí, pesos libres como las mancuernas, máquinas del gimnasio, pero también el propio peso corporal. O sea, no solo es asociar el ejercicio de fuerza con levantar pesas, sino también podemos hacer algunas otras actividades, incluso ejercicios funcionales que ayuden, ¿no? Y que nos ayuden a nuestra vida diaria. Entonces, definido esto, lo siguiente que vamos a definir, y es porque se repite algunas veces en la plática, es el core. Muchos hablan como de los ejercicios del core, ejercicios para trabajar el core, pero ¿qué es el core? ¿Cómo se define? Bueno, es una palabra en inglés que significa centro o núcleo. Y en el caso igual del Colegio Americano de Ciencias, eh, perdón, de Medicina del Deporte, ellos definen al core como todas las estructuras anatómicas que se encuentran entre el torso. Entre las articulaciones de los hombros y el torso. Más o menos aquí. Estas son las articulaciones de los hombros. Y acá abajo tenemos eh, las articulaciones de la cadera. Entonces, en general es la región del torso y comprende todas las eh, estructuras anatómicas: huesos, articulaciones, tendones y también los músculos. Así es como lo define el Colegio Americano. Pero. Para fines de la práctica vamos a tener como la musculatura del core aquellos músculos como son los músculos abdominales, los lumbares, los pélvicos y los profundos de la columna. Algunos autores también les van a hablar que iban a incluir los músculos glúteos y algunos músculos aductores y abductores de la pierna. Estos en realidad son músculos estabilizadores del core, es decir que les dan, le dan firmeza, pero en sí no pertenecen al core. Los del core pues son los abdominales y los lumbares. Y ahorita vamos a ver por qué es importante tener fortaleza en estos músculos. Pero bueno, para fines de la práctica, pues vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Y finalmente vamos a ver qué es la lumbalgia. Eh, la lumbalgia es un síntoma, ¿vale? No es una enfermedad. Es un síntoma que se da por alguna enfermedad. Y es eh, un dolor localizado. Algunos eh, autores hablan entre el borde inferior de la primera costilla y el pliegue inferior de la zona glútea y que puede tener o no irradiación a una o ambas piernas. Cuando tiene irradiación, es decir, cuando el olor baja hacia las piernas y se siente como un toque eléctrico, entonces vamos a estar hablando de una radiculopatía. La radiculopatía es un problema a nivel eh, de la médula espinal, donde se compromete la salida de los nervios espinales y produce este dolor característico, ¿no? Pero en sí la lumbalgia pues es un síntoma, no es una enfermedad, sin embargo es un síntoma... Tan general y con tantas causas que, pues, ya se toma como una entidad aparte, ¿no? E incluso su tratamiento, pues, se enfoca en aliviar el síntoma. Generalmente, los pacientes que acuden a una consulta, pues, eh, son pacientes que tienen dolor. Y lo que quieren, pues, es que el médico les quite el dolor. Entonces, es por ello que eh, generalmente acuden al médico. Entonces, vamos a ver que hasta un 84% de la población ha tenido un episodio de lumbalgia alguna vez en su vida. Eh, este, esta población se divide aproximadamente entre la segunda década de la vida, entre los 30 y los 60 años, es cuando más se, se observan episodios de lumbalgia. Sin embargo, los pacientes adultos mayores, eh, mayores de 60 años, pues también tienen eh, o pueden presentar sobre todo este tipo de padecimientos al estar constantemente acostados. Eh, la falta de movilidad hace que se eh, produzca entre un 25 y un 50 de estos pacientes que presentan un episodio de lumbalgia en su vida van a presentar uno o más episodios de recurrencia es decir es muy común eh, que cuando te dé un primer episodio tengas la mitad de probabilidades de que te vuelva a dar un segundo e incluso un tercero o sea es muy común la, la, el padecimiento es por ello que les digo que pues impacta bastante en nuestra vida y sobre todo uno de los factores de riesgo, pues, es una mala postura y el estar mucho tiempo sentado, igual en una mala postura. Si estamos sentados en una silla ergonómica con una postura adecuada, pues vamos a reducir bastante la probabilidad de que pase eh, esta, este problema. Sin embargo, pues, eh, la mayoría de las personas no tienen una adecuada higiene de postura, entonces por ello es que lo padecen. Y finalmente representa una de las principales causas de ausentismo laboral. Eh, dentro de las causas de ausentismo laboral, la primera es las, los padecimientos gastrointestinales. ¿Qué son estos? O sea, infecciones del estómago, como diarreas, vómitos, este tipo de cosas. Y la segunda son problemas musculoesqueléticos. Y pues el principal problema musculoesquelético por el cual la gente falta es pues, sobre todo lesiones en, en las articulaciones de los hombros, pero la segunda es las lesiones en las, en las articulaciones de la columna vertebral y entre ellas pues tenemos a la lumbalgia, ¿no? En México no tenemos una aproximado, pero eh, en Estados Unidos se habla de una derrama económica de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares al año. O sea, es la pérdida que se tiene por los trabajadores ausentados debido a este padecimiento. Entonces, pues es un, una pérdida considerable. ¿Cuáles son las causas de la lumbalgia? Como les decía, la lumbalgia es eh, un padecimiento o una, eh, un síntoma, que puede tener distintas causas. La primera y la que más nos importa en este caso, debido a que es la que también incide mucho más el ejercicio de fuerza en ella, es la causa mecánica. Dentro de las causas mecánicas van a ser todas aquellas que tengan una alteración en la columna vertebral, ¿vale? Y vamos a tener aquí, pues como ejemplos, la escoliosis o la, la hernia de disco vertebral. Esta hernia de disco va a conducir a su vez a una radiculopatía, que es lo que les decía, la compresión de la salida de los nervios de la columna, eh, perdón, de la médula espinal a través de los orificios de la columna vertebral. Entonces, cuando estos nervios se comprimen, producen este tipo de dolor. Algunas otras causas mecánicas, pues pueden ser la mala postura también, eh, alguna caída o un traumatismo que se haya sufrido eh, anterior, con, con anterioridad y que esté provocando, pues, una contractura en los músculos eh, alrededor de la columna vertebral y con ello, pues, esté eh, generando el dolor, ¿no? Algunas otras causas pueden ser las no mecánicas y dentro de estas podemos dividirlas en enfermedades inflamatorias, por ejemplo, las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, la espondil eh, espondilolistesis, perdón, la espondiloscoliosis, y algunos tumores. Los tumores principalmente se van a dividir en tumores óseos y en metástasis. Los principales tumores que hacen metástasis hacia la columna vertebral pues son los tumores de próstata, también de hígado. Entonces, en estas causas también no mecánicas, pues podemos eh, incluir algunas otras enfermedades. Y finalmente vamos a tener las causas inespecíficas. Para darnos una aproximación, dentro de la estadística que tenemos en medicina, las causas mecánicas vendrían siendo aproximadamente entre un 5 y un 20%, las no mecánicas eh, entre un 2 y un 5% y las inespecíficas hasta un 80%. Es decir, no tenemos todavía una consideración de qué es lo que produce esta lumbalgia y por ello pues lo, lo encasillamos en una lumbalgia inespecífica y ya no le podemos dar un apellido o ya no podemos saber qué es lo que lo está causando. Dentro de estas causas inespecíficas van a venir algunos factores de riesgo, por ejemplo el tabaquismo hace que tengamos tres veces más riesgo de padecer lumbalgia, sobre todo cuando tenemos algunas alteraciones eh, en la postura. El consumo de alcohol elevado también produce, pues eh, es un factor de riesgo para tener lumbalgia. Y finalmente la depresión y la ansiedad también son factores de riesgo para tener dolor de espalda. Entonces también tenemos que considerar esos aspectos en el caso de los pacientes. Eh, sobre todo cuando los revisamos nosotros, pues tenemos que hacer una exploración completa y también un interrogatorio que nos ayude a dilucidar por qué le está doliendo la espalda a este paciente y qué podemos hacer nosotros para mejorarlo. Entonces, son varias las causas que dan la lumbalgia. Eh, la finalidad de la plática no es verlas todas porque nos tardaríamos demasiado, pero más o menos a grandes rasgos, estas son las tres principales, eh, la mecánica, la no mecánica y las medicina específicas. Y de todas... La mayoría son inespecíficas. Y finalmente vamos a tener una clasificación por el tiempo de la lumbalgia, es decir, cuánto tiempo ha durado el paciente con el dolor. Vamos a tener una clasificación que las divide en aguda, si el dolor va de 0 hasta 6 semanas, una clasificación de subaguda, si va de 6 a 12 semanas, y una clasificación crónica, si el dolor va de 12 o más semanas. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ver que el ejercicio principalmente tiene un efecto positivo en la lumbalgia crónica. Es decir, los pacientes que ya tienen mucho tiempo siendo tratados y que no se encuentra eh, alguna causa de su dolor, el ejercicio va a ayudarles a, a disminuirlo o incluso mejorarlo por completo. En el caso de la lumbalgia aguda y subaguda, lamentablemente los pacientes en el caso de la lumbalgia aguda acuden demasiado tarde al médico. Entonces aproximadamente ellos empiezan con el dolor y se dejan dos o hasta tres o cuatro semanas, entonces ya cuando acuden al médico ya el dolor está bajando y únicamente mediante intervenciones farmacológicas, o sea, algún analgésico, pues es cuando ya lo quitan, ¿no? Y en el caso de la lumbalgia subaguda aún no hay estudios porque es difícil eh, como seleccionar pacientes en ese estado porque generalmente van a terminar avanzando hacia la crónica o finalmente van a desaparecer. Entonces la subaguda es una clasificación que hemos tenido para meterla nada más en medio, pero es difícil en los estudios encontrar pacientes que, que puedan ser candidatos a protocolos de investigación en este estado. ¿Vale? Entonces tenemos la clasificación ya sea por las causas o por el tiempo. Entonces, ¿qué papel va a tener el ejercicio en el tratamiento de la lumbalgia? El papel del ejercicio como tal en muchas enfermedades ya está siendo dilucidado, ¿vale? Nos ayuda para el tratamiento de enfermedades metabólicas, para el tratamiento de trastornos del sueño, para el tratamiento de problemas psicológicos, también para el tratamiento de lesiones y en este caso para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos como la lumbalgia, pero también como la fibromialgia, por ejemplo. Entonces, la OMS recomienda reducir el, el uso de fármacos analgésicos para el tratamiento de la lumbalgia. Aproximadamente eh, en el año 2016, eh, perdón, 2018, que es de donde tengo esta estadística, los, del 80% de los pacientes que tenían una lumbalgia en el año, eh, el 100% tomaba algún medicamento para bajar el dolor. Y esto es importante porque el uso prolongado de medicamentos como, por ejemplo, el naproxeno o la aspirina, los llamados AINES, estos medicamentos, eh, su uso prolongado puede llegar a provocar insuficiencia renal, o sea, problemas en los riñones. Entonces, por eso la OMS quiere recomendar reducir el tratamiento o el uso de fármacos y mejor optar por medios físicos para el tratamiento de la lumbalgia. Entonces, en su lugar propone al ejercicio y la terapia física como un pilar en el tratamiento del dolor de lumbar. Este es un pilar importante, pero no es el único. También vamos a tener, como les digo, la terapia física con la ayuda de medios físicos, como por ejemplo el calor o las corrientes alternas que nos van a ayudar a disminuir el dolor y van a abrir la pauta para que comencemos a hacer un programa de ejercicios. Además, vamos a tener también, pues, la higiene de postura, ¿no?, eh, y sobre todo también el, el, la educación al paciente en cómo cu debe cuidar su cuerpo. Por ejemplo, al cargar algo, como ya sabemos, no debemos flexionar completamente la columna, sino tenemos que flexionar las rodillas, agacharnos y cargarlo con las piernas desde abajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que darle también de educación al paciente para que cuide su espalda. Y finalmente, la evidencia, como les decía, respalda el uso del tratamiento del ejercicio como tratamiento en la lumbalgia crónica. Es decir, es de lo que más tenemos información y es de lo que más tenemos evidencia. No significa que no funcione para las otras, pero clínicamente nosotros tenemos que basar la medicina en evidencias, en este, aseveraciones que han hecho algunos científicos a lo largo de estudios clínicos. Entonces, eso es lo que nos ayuda y la, el ejercicio como, lumbar, eh, como tratamiento a la lumbalgia crónica ya está descrito como una alternativa segura y confiable para la libria, sobre todo del dolor, y el aumento de la movilidad de la columna lumbar. ¿Pero cómo va a mejorar el ejercicio de fuerza del dolor lumbar? Porque pues ya les dije que a los pacientes les duele y no se quieren mover, entonces vamos a tener este círculo vicioso, eh, que me gustó este gráfico, podemos entrar desde cualquier punto, vamos a tener un ejemplo, tenemos un paciente que ya tiene lumbalgia, entonces vamos aquí desde la lumbalgia y el paciente como tiene la lumbalgia se la pasa acostado, no se quiere mover, entonces reduce mucho el movimiento no solo de la columna lumbar, sino de todo su cuerpo. Pero vamos a centrarnos más en la columna lumbar. Cuando se reduce el movimiento de la columna lumbar, entonces vamos a tener una reducción en la fuerza de la musculatura del core, como ya les decía, los músculos abdominales, los lumbares, los profundos de la cadera y los pélvicos. Entonces vamos a tener esta <coughs> reducción de la musculatura del core que va a producir una inestabilidad en la columna en su porción lumbar, es decir, en la parte baja de la columna vertebral. Esta inestabilidad va a su vez producir una disminución en la flexibilidad de la columna lumbar y va a aumentar así el dolor del paciente. Entonces tenemos un paciente que ya teníamos lumbalgia si entramos desde aquí y vuelve a tener otra vez lumbalgia ¿por qué? Pues porque se deja de mover. Así podemos hacerlo con muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos alguien que está sentado mucho tiempo y que tiene una posición inadecuada, podemos empezar desde la inestabilidad de la columna en su porción lumbar. O por ejemplo, si tenemos alguien que pues, eh, no es eh, físicamente activo que no cumple con las metas del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de actividad física, pues tenemos una reducción también en la fuerza de la musculatura del core. Y así podemos entrar en cada uno de los nichos de este gráfico para explicar por qué es un círculo vicioso y cómo vamos a mejorar o cómo vamos a incidir para cortar es, es, esa relación, ¿no? Y entonces acá abajo les pongo eh, los aspectos que, que en los que mejora el ejercicio de fuerza y les pongo una estrellita. Entonces lo primero es eh, el aumento en la fuerza de la musculatura del core. Vamos a tener un, un, un core, a lo mejor no marcado ni con six-pack, pero vamos a tener un core fuerte y capaz que va a ayudar a la estabilización de la columna en su porción lumbar y en general en toda la estabilización de la columna, porque como ya vimos, pues va desde las articulaciones desde de los hombros a las articulaciones de la cadera. Además va a ayudar precisamente a la estabilidad de la columna en su porción lumbar. Es decir, una columna que está estable tiene menor riesgo de que los discos intervertebrales rocen y produzcan este dolor, ¿no? O también las caras articulares de las de los discos vertebrales y finalmente vamos a tener una, una Aumento del movimiento de la columna lumbar, que esto es importante porque si nos movemos más tenemos más fuerza y entonces tenemos más estabilidad. Entonces esto también son como los principales puntos en los que puede llegar a incidir. También puede aumentar la flexibilidad, pero eso depende más de ejercicios de movilidad, es decir, de ejercicios de flexoelasticidad. Pero si necesitamos fuerza para tener pues esta propiedad, ¿no? Y con eso vamos a cortar aquí el círculo de la lumbar y entonces vamos a tener una mejoría para nuestro paciente. Otros efectos del ejercicio para mejorar la lumbargia, y estos los pongo como en general, porque no son solo efectos que tiene el ejercicio de fuerza, sino también el ejercicio aeróbico y el ejercicio de flexoelasticidad. Tenemos que produce liberación de endorfinas, neurotransmisores y endo endocannabinoides. Estas endorfinas y endocannabinoides son eh, sustancias placenteras a nuestro cuerpo, ¿vale? Que reducen el dolor y nos ayudan a mitigarlo. Mientras que los neurotransmisores, aquí se ha visto que liberan sobre todo serotonina, el neurotransmisor de la serotonina está relacionado también con la depresión y con eh, la modulación del dolor. Entonces, esta liberación de neurotransmisores ayuda a la reducción de dolor a nivel central, ¿qué quiere decir a nivel del cerebro y médula espinal? Pero también favorece la circulación sanguínea. Entonces, lo que se secreta de estos neurotransmisores y sustancias moduladoras del dolor también va a llegar a más lugares en el cuerpo, es decir, a otros puntos que a lo mejor antes no llegaba porque eh, la circulación era pobre, ¿no? Entonces, vamos a tener la favore el favorecimiento de la circulación sanguínea. Pero también este favorecimiento de la circulación sanguínea vamos a tener, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan, no sé, alguna hernia de disco o alguna enfermedad eh, reumática que también se produce una respuesta antiinflamatoria al, eh, al ejercicio. Y esta respuesta antiinflamatoria va a llegar igual bajo, eh, debido a la, al favorecimiento de la circulación sanguínea. Entonces, esta respuesta antiinflamatoria al ejercicio es lo que también nos da la pauta, por ejemplo, para utilizar el el ejercicio como tratamiento de la obesidad, que la obesidad es un, es un padecimiento en el cual hay una respuesta inflamatoria en el cuerpo debido a la secreción de algunas sustancias por el tejido graso. Entonces, eh, también nos va a ayudar, por ejemplo, para el tratamiento del ejercicio en la artritis reumatoide o en la fibromialgia, ¿no? Entonces, eh, no solo es un efecto que ayude al tratamiento de la lumbalgia y no solo es un efecto del ejercicio de fuerza, pero son todos los beneficios que nos puede llevar el ejercicio, ¿no? El moverlos. Y bueno, siempre me preguntan, entonces, ¿qué es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio que tengo que hacer? ¿El ejercicio aeróbico o el ejercicio de fuerza? ¿Cuál es el que me ayuda más? Y esta respuesta siempre tiene que estar acompañada de un para qué lo quieres. ¿Para qué quieres eh, o qué quieres? Eh, ¿Qué beneficio quieres obtener de este ejercicio? Esa es la individualización del ejercicio y, y sobre todo, el efecto que puede tener en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces. Si nosotros vamos a basarnos únicamente en el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza para el tratamiento de la lumbalgia, a la fecha no existe evidencia de, un, de que un tipo de ejercicio sea superior a otro para mejorar el dolor lumbar. Sí, si, por ejemplo, podemos tener que el ejercicio de fuerza ha probado mejorar la función e independencia, sobre todo en pacientes adultos mayores. Pero esto también se debe a que los ejercicios que se ocupan en esta prescripción eh, no solo van encaminados al ejercicio del core sino también ejercicios de las piernas, ejercicios de la musculatura como los cuádriceps y los isquios urales. Entonces, al favorecer este tipo de ejercicios o eh, aumentar la fuerza y la musculatura de los miembros pélvicos, podemos tener a pacientes adultos mayores que puedan volver a caminar, que, este, que hayan estado postrados mucho tiempo y que puedan empezar a caminar de nuevo, que den pasos, que tengan mayor estabilidad, que puedan sujetarse de los barandales que puedan subir escaleras. Entonces, esto les da también independencia a ellos. Mientras que en el caso del de bienestar psicológico, que como vimos es uno de los puntos principales para la, la lumbalgia inespecífica, eh, sobre todo aquellos pacientes que pueden tener depresión, ansiedad o estrés, si sí nos puede doler la espalda por el estrés, bueno, ambos ejercicios han demostrado efecto en el bienestar psicológico, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza. Eh, como les decía hay mucha controversia acerca de cuál es eh, mejor estos, eh, estas descripciones o estos datos que les estoy mostrando son de un metaanálisis este metaanálisis es como el nicho más importante de nosotros para nosotros en cuanto a información médica es decir la, la mejor información puede estar contenida dentro de un metaanálisis porque estos metaanálisis juntan todos los estudios que ya se han hecho acerca de ejercicio y lumbalgia los analizan y arrojan una conclusión no entonces es uno de los de es una información con muy buena eh, veracidad, entonces, pues para que la tomen en cuenta. ¿Qué ejercicios de fuerza debo realizar? Y aquí es importante decirles que, pues no les voy a dar como tal una rutina para decirles: haz estos cinco como clásico video de YouTube. Haz estos cinco ejercicios de fuerza y olvídate del dolor de espalda para siempre. No es así porque no existe una receta universal para la prescripción de ejercicio de fuerza para el tratamiento del dolor lumbar. Y en general no existe una receta universal para la prescripción de ejercicio, pues en general, si nosotros empezamos con esta, eh, a, a dar como plantillas de ejercicios o así, estamos cayendo pues en el, la clásica prescripción de camina 30 minutos para mejorar tu actividad física a los pacientes que tienen obesidad o a los pacientes que tienen eh, alguna enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, la prescripción del ejercicio siempre tiene que ser personalizada e individualizada para cada paciente. La respuesta al ejercicio que vamos a tener va a ser muy heterogénea. Va a haber pacientes que con poquito ejercicio respondan muy bien y va a haber pacientes que necesitamos aumentar un poco más las cargas o la intensidad del ejercicio para tener una respuesta. Entonces, la, la prescripción siempre tiene que ser individualizada. Tenemos que considerar comorbilidades. Por ejemplo, va a haber pacientes que puedan tener alguna escoliosis y que no puedan realizar ciertos ejercicios. Vamos a tener pacientes que a lo mejor tengan eh, diabetes o hipertensión y les demos, además del ejercicio de fuerza, algún ejercicio aeróbico con ciertas características que les pueda mejorar también este tipo de padecimientos que tienen. También tenemos que considerar el estado inicial del paciente. Eh, <coughs> vamos a tener pacientes que ya estén entrenados o que ya hayan hecho algún tipo de ejercicio, que puedan tolerar más cargas y que puedan hacer ejercicios más rápido. Vamos a tener pacientes como de la tercera edad que pues eh, ya tiene una disminución en la musculatura y en la fuerza, que vamos a tener que empezar poco a poco con ellos con cargas mucho más leves. Vamos a tener pacientes que nunca hayan hecho ejercicio y con ellos pues igual vamos a tener que empezar poco a poco, ¿no? Finalmente, la, eh, el control de la intensidad del entrenamiento y pues una adecuada progresión. El ejercicio también tiene que ser seguro de practicar y que tenga eh, la dosis, que tenga el paciente la dosis adecuada para ver los efectos que nosotros queremos, ¿no? Y pues finalmente si alguien quiere hacer pues, algún tipo de ejercicio, pues lo ideal sería tener un programa de ejercicios para fortalecer la musculatura del core. Abdominales, lumbares, eh, glúteos, músculos, músculos pélvicos son algunos de los músculos que podemos llegar a fortalecer con este tipo de rutinas, pero como les digo, la prescripción tiene que ser individualizada. Pero si sí hay algunos ejercicios que les podemos recomendar que en este caso se conocen como ejercicios de movilidad o de flexoelasticidad. ¿Y por qué sí se pueden dar estos y no algún plan establecido de fuerza? Porque estos ejercicios generalmente pueden ser realizados por la mayoría de las personas. Eh, no requieren un entrenamiento previo, pero sí tenemos que también, si podemos en el, en el consultorio enseñarles una técnica adecuada para que los realicen, sería muy bueno. Entonces, estos son los ejercicios de Williams. Y yo creo que, pues, algunos de los que hayan tenido algún problema de los lumbar, pues, ya los han conocido, ¿no? Tenemos seis ejercicios, de los cuales eh, se centran, por ejemplo, en la musculatura abdominal, al flexionar las rodillas, en la musculatura glútea, eh, en el caso, por ejemplo, acá de los abdominales o crunch, eh, y también en la musculatura lumbar, ¿no? las hacer puentes o al de extensiones y flexiones, ¿no? Entonces, estos ejercicios lo que le van a ayudar es a la movilidad de la columna y a iniciar, a lo mejor con la fase cero de un programa de fortalecimiento, porque se están ayudando únicamente de este, una activación leve de los músculos, ¿no? Empezar con la activación de los músculos para después y empezar con a lo mejor ejercicios de fuerza propiamente dichos. Entonces, como recomendaciones finales. Lo principal, acudir con un médico antes de empezar a hacer ejercicio. Pues tenemos aquí, afortunadamente en la UNAM tenemos el servicio de medicina del deporte. Que no solo los va a orientar de la parte médica, sino también va a ayudar a la prescripción del ejercicio para que ustedes puedan lograr pues, curar sus dolores o sus, uh, sus molestias o mejorarlas a través del ejercicio. ¿vale? El ejercicio es un pilar de tratamiento del olor lumbar que debe complementarse con otras modalidades del tratamiento. No debemos excluir a la terapia física, y sobre todo a los medios físicos que podemos aplicar para relajar los músculos y ayudarle a los pacientes. En la terapia farmacológica eh, se debe iniciar, va a parecer eh, alguna especie de chiste, pero se debe iniciar con paracetamol porque es uno de los analgésicos que ha, se ha visto que funcionan bastante bien en el, en el caso del tratamiento del dolor y tienen muy pocos efectos adversos. En el caso de la lumbalgia y en general no importa el ejercicio que se decida realizar, el punto es hacerlo bien y de manera segura. Entonces no importa si queremos hacer ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza lo que sí tenemos que eh, considerar bien es hacerlo de una manera adecuada, tener una dosis adecuada para tener los beneficios del ejercicio y sobre todo hacerlo de manera segura, no para reducir al mínimo el riesgo de lesiones. Y pues no lo olvide, el ejercicio puede mejorar muchos otros aspectos de la salud, no solo en el caso de la lumbalgia, sino también, pues eh, como les digo, en el sueño, en el aspecto psicológico, en el aspecto metabólico, eh, va, o sea Bastante. El ejercicio en sí, moverse, pues es vida, ¿no? Entonces, pues eso sería todo y listo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de, los, de la gente que nos está viendo y escuchando. Me preguntan, ¿qué actividades de la vida diaria debemos de evitar si tenemos problemas de lumbargia? Ok, buena pregunta. Lo importante es no hacer algunos movimientos como de flexión, en este caso en C, o de eh, extensión máxima de la columna. Y sobre todo no hacerlos con una carga. Es decir, por ejemplo, levantar cosas eh, se debería de evitar. No produce una lesión mayor, eh, pero sí tenemos que considerar que pues va, van a desencadenar este tipo de dolores, ¿no? Entonces, tratar de no estar sentados eh, mucho tiempo, esto de mucho tiempo pues pueden ser más de una o dos horas, si podemos y si tenemos la oportunidad levantarnos cada hora, caminar unos dos o tres minutos, eso también va a ayudar a nuestro cuerpo. Si vamos a sentarnos, utilizar un soporte lumbar como algún cojín que nos ayude a mantener una posición eh, adecuada para estar sentados mucho tiempo. Y eh, finalmente no pasar a costados igual más de ocho horas, porque eso también, la disminución de la movilidad, va a, a producir pues el, el ciclo vicioso que les enseñaba hace algún rato, ¿no? Entonces generalmente es esto. Movimientos de rotación eh, podemos realizar eh, siempre y cuando sean despacio y de manera controlada, ¿no? Y pues básicamente los de flexión y extensión de la columna con carga agregada, ¿no? Y si vamos a realizar estos movimientos, que nuestra columna se mantenga recta en todo momento. ¿Vale? Ok. Este, ¿Cómo podemos definir el dolor si es ocasionado por una hernia de disco o si el origen es mecánico? Ah, muy bien. Igual, vamos a tener eh, que diferenciar a este tipo de pacientes en el cual, por ejemplo, en el caso del dolor mecánico, el dolor mejora con el reposo y generalmente eh, no dura más de 30 minutos. A diferencia del de, de una hernia de disco, en el cual el dolor debido a estos movimientos que les comentaba puede desencadenar al aplastarse el disco vertebral, es decir, los discos vertebrales van a estar en medio de las dos vértebras y al momento de aplastarse va a salir la hernia una vez más y va a desencadenar dolor. Generalmente el dolor de la hernia de disco... Eh, es un dolor radicular. ¿Qué quiere decir esto? Que comprime, como les decía, las terminaciones nerviosas de la médula espinal y produce un dolor tipo electricidad que baja a través de las piernas. Y es lo que se conoce también como el dolor de tipo ciática, ¿no? Que muchos eh, pacientes lo conocen así. Entonces, esta descarga eléctrica es la que produce ese tipo de dolor y nosotros en el consultorio tenemos también pruebas específicas que le realizamos a los pacientes para diferenciar si es uno u otro tipo de dolor. Ok, muy bien, doctor. Nos preguntan si tiene alguna experiencia con el PCR el plasma rico en plaquetas o hay alguna evidencia de que funciona en este tipo de padecimientos. Buena pregunta. En el caso de ese, vi algunas aloterapias alternativas que se podían como, eh, utilizar para el tratamiento de la lumbalgia. Como tal, no encontré artículos con suficiente evidencia para respaldar este tipo de terapias pero tampoco encontré algo que podría indicarlas, ¿no? Entonces, en el caso de la medicina, yo siempre considero que es primero no hacer daño, porque es lo que nos enseñan desde la facultad. Si estos eh, tratamientos eh, no, contra, o no producen mayor daño para el paciente, pues pueden ser utilizados con precaución, ¿vale? Pero su eficacia como tal para el tratamiento de la lumbalgia, pues no está probada. Entonces, yo recomendaría que mejor utilizáramos pues los recursos económicos que tenemos para pues utilizar a lo mejor comprar algunos equipos de ejercicio de fuerza para la casa algunas ligas algún tapete que nos puedan ayudar mejor y que sí estén probados sí es que está muy en boga no la aplicación de el plasma rico en plaquetas prácticamente para todo pero para todo yo también desconfío eh, no hay evidencia científica suficiente que nos diga que, que funcione OK, doctor. Eh, nos preguntan también qué tipo de médico es el que al que deben acudir cuando tienen este problema para una buena prescripción de, del ejercicio. Ok, en este caso, si requiere una buena y adecuada prescripción del ejercicio, yo recomendaría 100% acudir con un médico del deporte, que va a estar capacitado no solo para realizar la exploración física y encontrar. Eh, las comorbilidades que pudiera tener, explorar adecuadamente su columna, también valorar su postura, si tiene algún acortamiento de miembros, porque eso también incide no en el, en el dolor de espalda. Y sobre todo para dar una prescripción adecuada del ejercicio, con un inicio adecuado, considerando las características del paciente y sobre todo una progresión adecuada, que va a ayudar a reducir al mínimo las posibilidades de alguna lesión o alguno... Eh, y sobre todo a dar el máximo beneficio para el paciente. Con el ejercicio que está realizando. Eh, esa es mi recomendación. Y pues en el UNAM tenemos. Bastantes de lupor. Este, me preguntan también que si ya un paciente fue operado de alguna hernia de disco, eh, ¿es recomendable hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio? Claro que sí. Eh, de hecho, igual hay muchos protocolos de pacientes postoperados de cirugía de columna. Que se han visto que se han beneficiado sobre todo de ejercicios de movilidad, como lo, los que le enseñé de Williams. Y esto es debido a que después de la cirugía, pues se produce, por así decirlo, una cicatriz en la columna y entonces se reduce mucho la movilidad de esa estructura. Nosotros tenemos que recuperar la movilidad y tenemos que empezar también a hacer ejercicio de fortalecimiento para dejarla pues, como estaba antes. Pero sí es importante que tengamos un protocolo estructurado, o sea, lo primero que tenemos que recuperar o tratar de recuperar es el rango de movilidad de esa columna, que quede con los eh, grados que tenía antes y después que no duela cuando se mueve. Una vez que recuperemos esto, entonces ya podemos empezar con el ejercicio, en el caso, pues el ejercicio de fuerza, pero pues también tenemos que cuidar las cargas que le ponemos, ¿no? No le podemos poner a lo mejor unos pesos libres en sentadilla porque esa columna, pues, se va a volver a, a, a lesionar. Entonces, es importante y esto es lo, lo que también les vuelvo a decir. <laughs> Parece como traba lenguas, pero al final, eh, el médico del deporte es el que considera todo este tipo de problemas y es el que va a ayudar a que tengamos el máximo beneficio para, de este ejercicio. Pero sí, los pacientes postoperados sí pueden entrenar y sí pueden realizar ejercicio. Ahora con la pandemia, este, que pues, no hay gimnasios, que tenemos que estar en casa, ¿qué ejercicios aparte de los de Williams podemos hacer? Ah, en el caso de, eh, de ya un, como tal un entrenamiento que estamos en casa, podemos hacer ejercicios, um, podemos hacer ejercicios para la estabilización de, de los, eh, del core, como los músculos abdominales, podemos hacer planchas. Es uno de los mejores ejercicios para fortalecer los músculos abdominales. Si no se llegan a realizar de manera completa, es decir, con los talones y los codos apoyados en el suelo, pueden ser con las rodillas, ¿vale? Apoyadas en el suelo. También podemos utilizar ejercicios como: eh, eh, es un ejercicio que se conoce como beard dog, que es como paja, como perro de, de caza aves. En el cual ponemos en eh, cuatro puntos y levantamos eh, la rodilla y el brazo alternos. Por ejemplo, si vamos a levantar la rodilla, eh, perdón, la pierna derecha, levantamos el brazo izquierdo y luego el brazo derecho y la pierna izquierda, mientras dejamos la otra mano y la otra rodilla en el piso. Esto va a ayudar a fortalecer la musculatura, eh, sobre todo lumbar. Algunos otros ejercicios podrían ser. Eh, progresión de sentadillas, es decir, primero hacer ejercicios, si nunca han hecho ejercicios, lo ideal primero es empezar con ejercicios de pierna aislados, que sean sentados y con los cuales podamos eh, fortalecer las, la musculatura de la pierna e irlos progresando hasta que tengamos pues una sentadilla o que podamos lograr hacer una sentadilla claro sin que nos duelan las rodillas y esto va a favorecer también a la musculatura del glúteo y en el caso de la musculatura del glúteo pues también va a favorecer la estabilización del core. Ok, doctor, nos preguntan si este dolor es a nivel del tórax, ¿cómo se le denomina? Ok, entonces, si es a nivel de la espalda, tenemos que diferenciarlo dependiendo de la región donde se encuentre, si puede ser cervical, eh, superior o incluso en medio. Si es en medio, podemos eh, eh, tocar eh, los puntos eh, o los puntos vertebrales para disti eh, distinguirlo. Si es un dolor cervical, pues se le conoce así como dolor cervical. Si es este... Eh, como tal, dolor en la región posterior del tórax, también se le puede denominar así, pero generalmente cuando son a nivel del tórax puede ser por alguna otra eh, complicación, ya sea a lo mejor eh, algún problema en cuanto a la movilidad de las escápulas, que en el caso de esto pueden llegar a rozar y provocar en la. En la en la caja torácica provocar algún tipo de dolor. También puede ser un dolor muscular. Tendríamos que explorarlo y darle un adecuado enfoque a ese dolor para ver por qué está siendo causado y entonces poderle dar un nombre y un apellido. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y bueno, ahora que estén abiertos los gimnasios, ¿qué ejercicios debemos evitar en los pacientes que tienen lumbar? Ok. Como les decía, principalmente los ejercicios que hagan una carga axial sobre la, la columna, como pueden ser estos ejercicios como eh, sentadillas con peso libre, con la barra encima de los hombros y hacer este tipo de sentadillas. No porque sean peligrosos, sino porque si no hemos hecho ningún tipo de ejercicio pueden llegar a ser contraproducentes. Entonces no controlamos bien las cargas o no medimos bien cuánto peso es lo que cargamos, metemos demasiada carga en esa columna y entonces ah, eh, acentuamos el dolor, ¿no? También tenemos que evitar algunos ejercicios en los cuales se extienda demasiado la columna o en este caso se, hay, se conoce como una hiperextensión y que estén cargados de algo, ¿no? Por ejemplo el clásico donde eh, extensiones de columna lumbar en banco. Pero pues eh, hay personas que agregan uno o dos discos. Entonces, este tipo de, de situaciones son las que tenemos que evitar. En general, un ejercicio también que sea extenuante o que llegue a la fatiga, sobre todo a la falla muscular. Porque si nosotros llegamos a la falla, entonces estamos sometiendo a nuestros músculos a mucho estrés, mucha carga. Y eso a su vez va a provocar que al día siguiente tengamos dolor debido al ejercicio que hayamos hecho, ¿no? Entonces el paciente pues va a decir, es que el ejercicio no funciona porque eh, pues lo hice y me dio más dolor del que me quitó. No es así, en realidad eh, lo que teníamos que hacer era dosificar esa carga para que fuera poco a poco aumentando y entonces no tengamos ese dolor y al contrario, esté empezando a mejorar y a mantenerse la movilidad. Muy bien, nos preguntan que si el dolor es eh, por un pinzamiento, ¿hay algún ejercicio? estrictamente recomendado cuando hay ese pensamiento. Ok. Eh, pensamiento. ¿Tendremos que determinar pinzamiento a qué nivel? ¿En el caso de, de pinzamiento como a nivel lumbar? ¿Algún músculo con pinzamiento ¿O puede ser alguna radiculopatía con pinzamiento? Este, Yo creo que se refieren a una radiculopatía. Ok. En el caso de los pacientes que tienen radiculopatía, eh, pueden ser beneficiados con los ejercicios de Williams. Y sobre todo hay eh, estudios en los cuales se utilizan las botas antigravedad. Eh, las botas antigravedad son eh, una especie como de aparatos que van en los pies y que ayudan al paciente a colgarse de una barra. Esta barra va a ayudar a descomprimir los discos debido a que eh, el efecto de la gravedad eh, se invierte, por así decirlo, en la, en la columna y entonces ayuda a una expansión adecuada. Generalmente esos son los ejercicios y sobre todo ejercicios de estabilización del core. Porque si nosotros tenemos un core fuerte, el core es como una faja, ¿vale? Si nosotros tenemos una faja fuerte, vamos a tener una columna estable y no va a tener tantos movimientos eh, bruscos que puedan llegar a producir o aumentar esa hernia de disco, ¿no? Y también valorar eh, cuál es eh, el tamaño de la hernia, porque pues hay, hay, hay hernias que ya no se benefician del ejercicio y al contrario, pues ya tenemos que hacer así una intervención quirúrgica si sí, hay algunos gimnasios que tienen estos aparatos no son como unas camas donde te fijas los pies y luego Ajá. puedes rotarlas a quedar la cabeza hacia abajo y esto ayuda a que como mencionó usted se separen los discos intervertebrales sí. eh, nos preguntan también cuántas series y cuántas repeticiones tienen que hacer de estos ejercicios de williams ah, buena pregunta de los ejercicios de williams podemos empezar con dos a tres series de 15 a 20 repeticiones. Esto nos va a ayudar sobre todo a, a trabajar algo que se conoce como fuerza de resistencia. Eh, vamos a empezar a tener unos músculos que resistan a la fatiga y entonces, una vez que progresemos a partir de la fuerza de resistencia, ya vamos a poder, o poder progresar hacia pues, la hipertrofia, ¿no? que sería la ganancia de masa muscular, pero también la ganancia de fuerza como tal. Entonces, lo ideal es iniciar de 2 a 3 eh, sesiones, 15 a 20 repeticiones y lo podemos hacer. Si no tenemos tiempo tres veces por semana, pero si sí se podría pues hasta cinco días a la semana, que sería lo ideal. ¿En qué superficie lo puedo hacer? En la cama, en el piso. ¿Dónde recomienda usted? Eh, de, de preferencia tiene que ser alguna superficie sólida, porque en la cama eh, los puntos de apoyo que vamos a necesitar van a ser inestables. Entonces de preferencia en el suelo, pero eso sí con algún tapete para yoga, alguna cobija, algo que nos ayude a que no sea tampoco el roce pues constante del eje, del cuerpo contra el suelo o que no sea una superficie tan dura, pero tampoco tan blanda como una cama o a lo mejor un sillón. Porque como les digo, las puntos de apoyo van a estar inestables y nos va a costar más trabajo realizar los ejercicios. Eh, Recomiendo el uso de fajas en este tipo de pacientes. En el, paso, en el caso del uso de la faja como tal, no ha sido pues, probado, o sea, no tiene evidencia científica de que funcione. A los pacientes les da seguridad y confianza debido a que pues, tienen algo que les esté presionando ¿no? en el abdomen y que sientan que no este, están haciendo ejercicios o movimientos bruscos inadecuados. Pero como les decía, en nuestra faja natural, pues es el core, los músculos de nuestro abdomen y de nuestros lumbares, van a ayudar a, a que nuestra columna se mantenga derecha en una posición adecuada, siempre y cuando los tengamos fortalecidos de manera adecuada. Como tal, el uso de fajas eh, no se ha probado que tenga una mejoría, ni siquiera algo eh, visto en el caso de, de la realización del ejercicio. Y en el caso de los pacientes que, en los cuales vamos a empezar a prescribir ejercicio para este tipo de cosas, el ejercicio que realizan no va a ser tan extenuante como alguien que a lo mejor cargue unos 80 o 90 kilos en sentadilla, ¿no? Libre. Entonces no van a requerir de este tipo de aditamentos y pues solo va a ser un gasto innecesario, como les decía. Es cierto y pues como médicos nos basamos en la evidencia científica siempre. ¿Qué otras recomendaciones en cuanto a peso corporal, uso de zapatos, a lo mejor algún implemento? ¿Qué nos puede hablar al respecto? Uh, bueno, bueno, igual, este, para empezar, el, en cuanto al control del peso corporal, sí es importante que eh, disminuyamos nuestro peso, ¿vale? Los pacientes con sobrepeso tienden eh, aproximadamente unos 20 a 30 kilos más en cada uno de los discos intervertebrales de carga, se van sumando. No es tanto por eh, que pesamos más, sino por la gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad que, que ayuda a mantener o más bien que aumenta la carga que tenemos en cada uno de los discos intervertebrales. Entonces, vamos a ayudar bastante reduciendo aproximadamente uno o dos kilos, podemos quitar una carga de hasta 30 kilogramos, eh, tanto en las rodillas como en los discos de la columna. Entonces es importante también la reducción y el control de peso. Hay pacientes que dicen que al principio no les dolían, por ejemplo, las rodillas y la espalda, y que conforme empezaron a subir de peso igual ahorita por la pandemia, porque no han hecho mucha actividad, comienzan a tener este tipo de dolores. Entonces la, el control de peso es un, una parte, como les decía, un, uno de los tantos pilares para el tratamiento de la lumbalgia. En el caso de uso del calzado, tiene que ser un calzado ergonómico que tenga por lo menos la forma del pie. Eh, también podemos tener pacientes que tengan alguna alteración en la pisada, sobre todo pie plano o a lo mejor eh, talos eh, valgos, es decir, que la desviación de los talones se haga hacia adentro y entonces esto provoque una alteración. Nuestro cuerpo funciona como una cadena cinética, como una cadena de movimiento de músculos. Si nosotros tenemos alguna alteración a nivel de los tobillos o de los pies, es. Esto va a ir provocando que los músculos eh, de la pierna, por ejemplo, tengan algunas contracturas, que empiecen, empecemos a tener eh, problemas en la marcha, después dolores en la espalda, después dolores a nivel eh, del cuello. Entonces, si nosotros corregimos desde abajo, enderezamos todo el cuerpo y producimos pues, una mejoría también del dolor. Eh, en el caso del calzado, te recomendaría no zapatos eh, que tengan alguna suela plana y sobre todo ¿no, eh, este tipo de zapatos en los cuales... Tenemos uh, suelas muy acolchonadas que pueden hacer que eh, las alteraciones del pie tal vez no se sientan y tal vez sí son muy cómodos, pero a la larga tienen una repercusión en, en la cinética del cuerpo, ¿no? en los movimientos del cuerpo y en, y en la armonía en, en general, tanto muscular como eh, de los huesos. Sí, este, y bueno, usted es hombre, no pensó en las mujeres, pero el uso de los tacones también. Este, pues la recomendación es que no sean altos, que sean anchos, que la, eh, la suela sea antiderrapante para que evitemos cualquier otro este, accidente o que nos cambien un poco, como menciona usted, la biomecánica. Siempre los tacones muy altos nos hacen caminar de manera diferente y esto también puede propiciar las lumbalgias. Bueno, doctor, por último, este, quiero comentarle que ha recibido muchas este, felicitaciones del público que nos está escuchando y le preguntan que dónde lo pueden encontrar, que, que si da consulta, que en dónde lo ubican. Eh, por el momento, pues estamos eh, dando consulta en la Dirección de Medicina del Deporte, eh, como el doctor José Luis Meléndez. Eh, ahorita, pues la, la dirección, lamentablemente, por lo de la pandemia, pues no está. No está teniendo servicio, pero en cuanto real, eh, hagamos reapertura, yo estoy más que dispuesto a atenderlos y ayudarlos, ¿no? Sobre todo, no solo yo, sino también mis compañeros residentes y todos los médicos de la Dirección de Medicina del Deporte, que nos da mucho gusto recibirlos y ayudarlos para empezar a tener una vida saludable con cambios, ¿no? En el estilo de vida. Entonces, muchas gracias por su apoyo y gracias por, por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Y como lo menciona él, estamos en la dirección de medicina del deporte, que pertenece a la dirección general del deporte universitario. En cuanto a la pandemia lo permita, con muchísimo gusto podemos atenderlos eh, con una cita previa. Esto es importante, siempre agendando las citas. Y bueno, es siempre recomendable que se acerquen a un médico. Eh, especialista en medicina del deporte para la prescripción adecuada del ejercicio. Muchísimas gracias, doctor. Me invitamos a todo el público para el próximo lunes, en eh, donde el doctor José Antonio Báez nos hablará de el ejercicio de fuerza en niños. Creo que son temas muy diversos, pero creo que de igual interés para todo nuestro público. Muchísimas gracias y pues aquí nos vemos el próximo lunes. Igualmente a las 10 en punto. Muchas gracias, doctor Meléndez. Hasta luego, doctora. Que estén muy bien todos.